Muy bien, entonces, cuarto año y tenemos la visita de dos modelos hoy día. ¿Alguien va a exponer algo? Que escucha la ley. ¿Vale, van a exponer algo o no? ¿De repente quieres preguntar algo? Aquí está todo preparado antiguamente. ¿De dónde proviene su casa? A ver, ahorita la ponemos en la mesa de fondo. De la guerra contra Chile. ¿Es una comida oriunda de Perú o de Chile? Es una comida de acá, de Perú. ¿Es una comida de papa, huevos, aceituna, mayonesa, la leche va para una y pollo. Es la chapa. Ya, primero ponemos una olla de hervir con la papa. Ya. Luego ponemos a sancochar pollo. También le ponemos a echar el huevo, lo cortamos en rodajitas. Luego lo hacemos, le damos forma y ahí lo ponemos en. Después de que la papa ya está hervida, cogemos una aplastapapa, o sea, un triturador de papa, y conseguimos la masa de ahí. Después le empezamos a dar forma ya a la botellita, nuestras manos desinfectadas, empezamos con una bolsita a darle forma a la papa, para que pueda meter ahí, igualito como una papa rellena, como puedan observar. ¿Se sirve con es mayonesa? Sí. ¿O es un complemento que le están poniendo? No, lo comemos así. O sea, ya es tradicionalmente que venga así con mayonesa. Okay. ¿Y lo haga como ya con chicha? Con chicha de maíz morado. He probado algunas papas con causa. Tiene un toquecito ácido, ustedes no lo han probado. No, es que hay varios tipos No, amigo, todo se va. Ya, hoy es un día muy especial donde estamos celebrando la canción criolla y nuestro centro educativo lo estamos celebrando a través de bailes, juegos recreativos y comidas criollas. Cuarto B, hemos decidido hacer una pachamanca de pollo, donde la pachamanca de pollo es un plato típico de los Andes peruanos. Este plato tradicional de los Andes del Perú proviene del quechua, que significa tierra o suelo, y manca significa olla, es decir, olla de tierra. Los ingredientes que tiene la pachamanca es pachamanca de pollo, papa, ají de panca, choclo, ají amarillo, habas, chincho, vinagre tinto, hierbabuena, chicha de jora, romero, camote, cerveza negra, ajo, comino, ajinomoto, pimienta. Está acompañado con arroz y crema de guacatay. Ya saben, cuarto B, y yo voy a decir su valor nutricional. El valor nutricional de
la Pachamanga es una buena fuente de energía por su contenido en algodón, que es el 45%, y fósforo, que ayuda a mantener un cerebro sano, ya que estamos en todavía el proceso de desarrollo. Amante y una vitamina B1 que es el tiamina, indispensable para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo energético. ¿Ustedes han participado de la preparación? Sí, sí. ¿Ya tienen una idea más o menos? Sí, de cómo licuarlo, en cómo picar, los ingredientes que lleva cada plato. ¿Es la primera vez que uno juega el Pachamanco? Sí, la primera vez, la primera vez. ¿Y algunos? Algunos, yo me la primera vez. Muerando, ¿no? Galletas, leche, para poder hacer el ají, la cual primero empiezas a servir la papa, después el ají de gallina se lo pone en una licuadora, se lo licúa el ají amarillo, galleta, leche, después se le hace su aderezo, para el ají de gallina, la cual después de licuar, después de todo, mezclarlo toda una sola y así poder sacar el color a gusto y poder servir con su porción de arroz. ¿Ustedes están preparados? Sí, entre todos. Pueden pasar a degustar. Se enamora de nuestro sazón. Pero qué poeta, hombre. Pero qué boca. O para que no se ensucie, se le da de comer los bocas. Veo por ahí un... Presente aquí, bye.
mayormente este también es peruano y ha sido creado en los siglos 2000. El ceviche es un plato creativo y variado también. Mejor dicho, el ceviche es un plato muy creativo que nosotros hemos hecho la base. ¿Qué es eso? O sea, es como decir que los peruanos son muy creativos hasta poder llegar a crear un plato que son netamente de nuestro mismo Perú. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Voy a ceder las palabras a unos integrantes del aula
para que pueda exponer sucintamente, ¿no? Cómo se ha preparado, o en todo caso también la reseña, ¿no? El significado del pato a la criolla. Reyes. La sección primero de el arroz con pato. El arroz con pato, este plato guarda como parte de la historia chicoyana, cultura y su sabor. En la ciudad, la referencia más antigua de este manjar chicoyano. Brindo una oportunidad grande para experimentar la función de todo esto de salud. Es en chicoyano, se caracteriza como este plato con espinaca, cilantro, arroz, para darle ese toque, color verde. Gracias, ahí está cebolla, los ingredientes. ¿Su taco acompañado la bebida que es? Chiche morada. ¿Algún usted va a degustar? Sí, los tres. ¿Algún usted? No está muy vieja, se lo damos. Debe ser viejo. ¿Ustedes mismos lo han preparado, chicos? Vamos a apoyar. ¿Quién va a pelar el pato? Muchas gracias. Buenos días, señor de jurado. La sección del primer año va a presentar acá los chicharrones, ¿no? Chicharrones es una comida tradicional de nuestro país. Y por ende creo que el premio ya está ya aquí asegurado, ¿no? Porque ya creo, ya he visto por ahí, están haciendo la degustación y acá ya complementan ya la sazón. No, bienvenidos acá los muchachitos del primer año, ¿ah? Van a dar su vamos a hacer la explicación, señor Rural, ¿ya? Nada más. Una pequeña explicación sobre cómo hemos preparado. Nosotros hemos sido parte de la preparación de nuestras mamás. Bueno, lo primero que habían hecho había sido aderezar al chicharrón a la carne de chancho, echando limón y sal, que primero, y ahí le han puesto en cocción unos momentos. Después del aderezo le habían frito y habían salido, y la yuca que habían cosechado de la chaca de un señor, y la lechuga de nuestro huerto, han funcionado ingredientes ahí de costa, sierra y selva. A ver, La chicha también.
va mirando, va mirando, me lleno mirando. La chica. No, pues, él está no sé bien la textura. ¿Ustedes mismos la prepararon esto? Hemos observado la preparación. La tropa masa. Buenas tardes, jurado en general. En esta tarde vamos a presentar sus ingredientes de este plato criollo, que es el huevo, la aceituna, la papa, la galleta y la leche. En esta se va a pasar. Buenos días a todos. Sí, yo voy a exponer la preparación de este plato criollo. Primero sancochamos la papa con el huevo, después de que haya sancochado, sacamos a enfriar, salteamos ají, escabeche, cebolla y ajo, eso también sacamos a enfriar. Después que haya enfriado, ¿Ustedes mismos lo han preparado? Una foto. Bueno, como podemos apreciar ya nuestros jurados, representantes de nuestro congresista Arturo Alegría, asesor de congresista Arturo Alegría, como es Charlie y la señorita Lili, vienen degustando estos platos típicos que en el día de la canción criolla, ellos pues vienen participando de este importante evento que ha hecho la institución educativa Cuyumbuque. Charlie y Puishima y la señorita Lili son los representantes de nuestro congresista. De nuestro congresista Arturo Alegría, quienes pues están aquí como jurados en esta parte de la institución educativa de nuestro distrito de Cuyumbuque. Ellos ya dentro de ya han probado y han pasado a degustar todos los platos típicos que ha hecho la institución educativa de nuestro distrito de Cuyumbuque, y ellos van a pasar a deliberar exactamente al ganador y a los primeros puestos de este importante evento realizado por la institución educativa aquí en esta parte del distrito de Cuyumbuque, hecho pues por supuesto por la institución educativa Santiago Tapuyima Pachanasi de nuestro distrito de Cuyumbuque. En el día de la canción criolla, pues ha estado pues nuestra institución educativa aquí en el distrito de Cuyumbuque, que es Santiago Tapuyima Pachanasi. Ya los alumnos vienen recibiendo, por ejemplo, de todas las degustaciones que han hecho nuestros jurados. Ya los alumnos vienen pues degustando cada uno pues de sus platos que han preparado ellos mismos. Ya nuestros jurados están deliberando, dentro de poco ya ellos van a dar el resultado de quiénes son los ganadores de los platos típicos aquí realizados por la institución educativa Santiago Tapuyima Pachanasi de nuestro distrito de Cuyumbuque. Todos nuestros alumnos de la institución Santiago Tapuyima Pachanasi también ya vienen degustando del plato típico que cada uno de ellos y cada uno de los salones ha participado en este importante evento el día de hoy por el día de la canción criolla, ¿no? Y nosotros hemos estado aquí para hacer todas las imágenes para Cuyumbuque en TV, ¿no? Gracias a nuestros jurados, como es el asesor del congresista y ellos pues están participando de este importante evento. Ya acá.
Como podemos apreciar, ya nuestros alumnos de la institución educativa Santiago Tapuyima Pacenense vienen ya ellos degustando cada uno de su plato típico que han preparado, ¿no? Cada uno de ellos han preparado su plato típico aquí en esta parte de la Boca del Mayo, por supuesto, ¿no? Como podemos apreciar, ellos ya vienen degustando de este importante plato típico que han preparado nuestros mamás y alumnos de la institución educativa Santiago Tapuyima Pachanasi. Y por supuesto, como podemos apreciar por aquí, el rico ceviche. Ya dentro de poco tenemos los resultados. Dentro de poco tenemos los resultados ya de lo que fuera pues este gran concurso de platos típicos hecha por la institución educativa Santiago Tapuyima Pachanasi aquí en el distrito de Cuñumbuque. Justamente en el día de la celebración de la canción criolla. Pues ya como podemos apreciar, todos nuestros alumnos, mamás, están compartiendo este importante plato típico donde nuestros jurados han sido Charlie Ipushima, así como también la señorita Lili, que son representantes del congresista Alegría, ¿no? Pues ellos son representantes, así como del director de la institución educativa primaria de nuestro distrito de Cuñumbuque. Y por supuesto, nosotros hemos estado haciendo todas las imágenes para Cuñumbuque TV y para MTV Alto Piura aquí en la ciudad del distrito de Cuñumbuque. A ver, llamamos al profesor Pelchi para que haya entrega de del trofeo a la sección ganadora, agradeciendo a todos por su participación, por el esfuerzo que han hecho, también por disfrutar, porque de eso se trataba hoy día, ¿no? Y también las mamás por todo el apoyo que han hecho con la parte de la preparación, la logística para lo que es la comida. Muy bien, a ver, vamos a leer entonces el resultado de cuál es la sección que ha obtenido mayor puntaje. Vamos a leer el tercer puesto, ¿ya? Con 97 puntos, quinto grado. Aplausos para quinto. Segundo puesto con 114 puntos, cuarto B. ¡Bravo, cuarto B! Y el ganador de esta jornada con 121 puntos, cuarto A. Cuarto A. Acá está, estoy leyendo, ¿verdad? No estoy haciendo chiste ni broma. Ya, profesor Percy. No, no sabemos. A ver, preguntemos. Había un jurado. Si hay, yo a los jurados no les conozco para nada. Hoy día recién les he conocido. Les he pagado. Ajá, como tengo mucho dinerito y pagado. Muy bien. Papás, a las mamás que se han dado cita esta mañana y a tarde, un reconocimiento a ellas, a ellos, por estar pendientes de sus hijos e hijas. Y también un reconocimiento especial a los compañeros de trabajo, al personal administrativo, al personal docente, a todos quienes están aquí y mucho, 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 de una manera muy especial a los estudiantes que se han dado cita. Y ni qué hablar del jurado calificador que gentilmente nos ha cedido su tiempo para estar en esta mañana evaluando los diferentes aspectos que hemos tomado en cuenta para este día. Creo que la actividad tenemos saldo positivo y hay que reconocer el trabajo de todo un equipo que se ha movido esta mañana, lo cual significa el grado de involucramiento que hay para el bienestar y la educación de sus hijos. Así que en nombre de todo el equipo docente, administrativo, le vamos a hacer la entrega de esta primera versión de los concursos por la celebración de la semana o en el día de la canción criolla. Así que a Lilian Karina, una chica que le conozco desde antes que yo llegue acá, porque me fui a buscarle para que sea alumna del colegio, un reconocimiento especial a ella y a toda su sección, a sus padres y madres que se han esmerado por participar de esta mañana de recreación, esta mañana de confraternidad. Lilian, felicitaciones a cuarto grado A. Lilian, voy a esperar que levantes como que estás haciendo en las Olimpiadas. Así que, Lilian, felicitaciones.
participó, directo. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Palabras de la... Bueno, ya se fue, ya sus palabras. Ven, Lilian, Lilian, Lilian. Palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos. Ok, gracias, gracias Lilian. Muchas gracias a todos. Ya estamos por concluido ya el evento. Te agradecemos a todos y todas por estar acá con nosotros. Bendiciones para todos. Gracias. ¡Wow!